Oh, se la del. Buenas para todos, estamos tratando en este momento de. Sí. Pero ¿cómo? Estoy tratando, mi amor, ayúdame, estoy tratando de invitarlo. Ajá. Hola para todos. Sí, así no puedo. No, ya. Lo único que tiene que hacer Antuna es entrar a tu link. Hola para todos. Hoy, al Ya estamos fin. por acá, ya estamos por acá. Fin, ¿verdad que Sí. somos par de No, guajiros, ¿verdad? dale, dale. Bueno, para los que se van conectando, les quería comentar hace un momento, pues acaba de salir una publicación. No, Antuna, estoy más o menos poniendo a la gente en contexto. Sí, claro. Sí, no, que en estos momentos, pues estamos haciendo esta directa en conjunto con Antuna, pues por como saben muchas personas, Antuna tiene un perfil que fue hackeado por la seguridad del Estado, que está en manos de la seguridad del Estado, y que utilizan su figura. Saben que Antuna es una persona muy respetada por toda la oposición, por todos los activistas, por todas las personas que se levantan en contra del sistema. Y pues como saben que es una persona muy respetada, han utilizado, han hackeado uno de su perfil y entonces pues han hecho una publicación como que intentando crear discordia, intentando crear problemas, pero siempre lo hemos dicho, la libertad de Cuba se va a lograr con la unidad y pues por eso estamos haciendo esta directa, ¿no? Para aclarar todo lo que, o sea, la falsa publicación que pusieron por ahí. Entonces, nada. Gracias, Antune, yo sé que estás Oye, trabajando, sí, sé que estás óyeme, trabajando. nada. Oye, para mí siempre es un placer hablar con ustedes. Usted sabe que yo los quiero, los admiro y los respeto demasiado. Tú sabes que a mí Gracias. ya a mí me da risa ya todas estas cosas, porque obviamente ya No, le molestaba cuando estaba en Cuba, me hackeaban las cuentas, entonces ahora desde aquí lo que hacen es crear páginas de espejo. Yo voy a repetirle a ellos, fíjate, que no quiero dedicar mucho tiempo porque estoy trabajando haciendo cosas importantes. no, claro, sí. Queremos ser breve por eso. Yo quiero decirle a ustedes, comunistas que me están escuchando, los perros comunistas, los hackers, los troles que tienen en la UCI, no coman más, pero no voy a decir la palabrota por la dama que está aquí, pero no coman más de la que pique el pollo. A mí no me van a desviar mi atención, no me van a desenfocar. Mi atención está centrada en Cuba, en los presos políticos, en hombres como Andy García, en seres queridos como Loreto, en hombres como José Daniel, como Humberto Eladio Real Suárez, como Miguel Díaz Bauzá. Mi consagración es la causa de la libertad de Cuba. No me van a desviar. Yo sé que ustedes lo que están buscando es desviarme la atención, está robando unos minutos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a algunas personas que no lo recuerdan que a mí me robaron mi cuenta el día 28 de septiembre de 2018. Me hackearon una cuenta. No solo la hackearon, sino que se apropiaron de mi cuenta. Le cambiaron el número de correo, el número de teléfono, todas esas cosas, y no tengo acceso a esas cuentas. Ellos las están utilizando para, desde mi cuenta, calumniar, atacar, difamar, e incluso atacarme yo mismo, porque en la cuenta esa hay declaraciones, hay cuestiones, hay cosas que me afectarían a mí. Pero nada, Rosana, todo bien. Yo quiero enviarle a tu hermano mi mayor y absoluto respeto. No solo a tu hermano, sino a ti, a esa o la Judas familia. Yo sé que a ellos les duele la unidad, les duele el consenso, les duele la preocupación, les duele la solidaridad que tu familia, tu grupo, tu proyecto siempre ha hecho para con los presos. ¿Entiendes? Porque en ti tenemos otra familia más. Y Gracias. a Andy nunca lo he visto, pero lo quiero como si fuera mi propia familia y lo respeto, No, lo ustedes son admiro. un orgullo para todos nosotros. Todos No, ustedes, todo no, lo que lo voy, pasaron aquí, mira. ustedes son un orgullo para nosotros, No, ¿verdad? ya lo que pasó, pasó. El orgullo son ustedes, que son los que están allí en la boca del monstruo. El orgullo son ustedes. Ya nosotros estamos un poco viejos ya y ustedes son la bandera nueva que está tomando la rebelión. Así que un abrazo, te quiero, te admiro, te respeto a ti, a Gracias, toda tu gracias. familia, al papá de Andy, ha sufrido todo lo que les ha pasado. Está Y por acá. nada, y
Un abrazote. Un abrazo. Y aunque a veces no nos comunicamos, pero siempre estoy pendiente en ustedes y ustedes claro representan. Sí. Aparte, yo los quiero a ustedes por varias razones, por ser hermanos de lucha y por ser de mi tierra, villareños. Jamás de mi puño y letra, de mi boca, de mi mente y de mi corazón, saldrá un ataque, un cuestionamiento a la oposición. Y más los que están dentro de Cuba. Porque las personas que están dentro de Cuba, hay que tener la boca muy sucia para atacar a las personas. Así que los que quieren dividirme están perdiendo el tiempo. No coman más basura. Están perdiendo el tiempo. Así que bueno, vaya, que estoy trabajando y estoy haciendo... Dale, gracias, de verdad. Oye, gracias. Te quiero, te respeto. Gracias de verdad por aclarar esto con nosotros. Claro. De verdad. Sí. Ya, Dios te bendiga siempre. Cuídate. Muchas gracias. Y te felicito por tanto valor. Un abrazote. Igualmente. Betty, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Perdón la demora, no vi la invitación. Gracias, Antuna, de verdad, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto, Patria y Vida. Bueno, este bien. Gracias. Ya. Betty, no, te había invitado a la directa, realmente habíamos hecho una directa. Niña, pero qué cosa más linda. No, hombre, caballero. No, mira, perdón. Teniendo... No, tranquila, escúchame. Te había etiquetado y es primera vez que intento hacer una directa con otra persona. Nunca lo había hecho. Y entonces invité a Antuna porque, ¿qué pasa? Se creó a través de un perfil falso. Hicieron de que o sea, a través de un perfil falso de Antuna, el opositor súper respetado. Claro, me imagino que sabes quién es. Entonces pusieron como que intentando manchar el proyecto Ayuda a los Valientes, manchar el nombre de Andy, manchar, o sea, todo lo que hemos estado haciendo. Y yo metiendo dedo por aquí, yo dije, bueno, si metes el dedo mal, pues que lo haga con Betty y quede Betty, confianza. Es que son tan mediocres que usan a Antuni, y a la familia de Antuni, una de las familias más queridas que nosotros hemos apoyado tanto aquí, que el proyecto ha apoyado tanto, es que no hacen ni la tarea. Pobrecito, pero siempre, no. Siempre se les vuelve contra ellos, es un efecto boomerang que tienen. Ahora esto sirve claro. Nosotros para promocionar el proyecto, para... Es increíble cómo ellos claro. Siempre quedan las cosas. Qué locura. Mira, en estos momentos... Oye, no, Roxy, para la otra me timbran, para la otra me timbran directamente. No, quería decirte también, en estos momentos está la familia de Antuna, están fuera del hospital, que su familiar Loreto está ingresado, no sabemos todavía cuál es su estado de salud realmente, y nos dirigimos para allá, tenemos un familiar ingresado allí, pues apoyarlo en lo que haga falta, y de verdad gracias por todo claro. El apoyo que hemos tenido por tu parte también. No, perfecto, oye, no, un abrazo no, un abrazo, un saludo, y bueno, hoy en la noche, si todo sale bien, sí vamos a tener el space de los presos políticos, porque ayer no pude porque estábamos manejando de regreso de Nueva York para acá, entonces no pude hacerlo, pero hoy en la noche sí, fijo. Ya. Dale, envíes el enlace entonces, muchas gracias Betty por conectarte. Dale. Bueno, patria y vida y libertad para los presos políticos.